Este taller lo fundó mi abuelo, Antonio Jiménez Rada. Y bueno, esto es hereditario, de padre a hijos, de padre a hijos, de padre a hijo. Lo heredó mi padre, José Jiménez Mariscal. Entonces ya desaparece el Rada, Jiménez Mariscal. Y mi padre, su empresa, su pequeña empresa, su pequeño taller, empieza por Mariscal, Mariscal, Mariscal. Hasta hoy que yo lo heredé, porque fui el único de mi hermano que se quedó en el taller. Este es mi padre. Mi abuelo nace en el 1800, me parece que fue 43 o algo por el estilo. No recuerdo bien la fecha, pero en el 1800. Entonces, él entra a trabajar con su gran maestro y gran barrista, José Román. Se casa mi abuelo y se va a Sevilla. En Sevilla funda otro taller. A mí me han dicho, por la gente que lo conoció, que era un gran taller en Triana. Un gran taller con 20 o 30 personas trabajando. Hoy en día eso ni se ve en ningún sitio, en un taller artesanal. Cuando se proclama la República, no sé por qué circunstancia, se viene a Granada. Vuelve al taller de su maestro, en que no tiene hijos, y entonces se queda con el taller de Antonio, de José Román. Ahí empieza ya verdaderamente en Granada a conocerse como Antonio Jiménez Rada. A mi padre le decían Rada. No lo conocían ni por... Rada, Rada, Rada. A mí me dicen Mariscalillo. Con la edad que tengo me hace gracia todavía, pero todavía, amigo íntimo, me dicen Mariscalillo. Empezamos con una pieza en barro, se modela. Modelar, modelar es coger un pegote de barro y de la nada sacar una figura como Miguel Ángel. De un pedazo de mármol sacó la Piedad. Y luego, si se van a hacer más reproducciones, pues se parte la pieza en partes, las partes de los brazos, del cuerpo, de la cabeza, se hacen los moldes. Una vez que se ha modelado, cada parte se va cortando porque entera no podría salir de un molde. Se puede sacar de un molde, pero entonces es acolada. Aquí no, aquí estamos hablando como un molde se va metiendo el barro poco a poco, apretando, apretando. Se deja un rato que el barro se endurezca un poco. Luego se saca del molde, se le pone la cabeza, se le ponen los brazos, se le ponen los paños, porque todo va con todos los paños, hay que hacerlo a mano, como ha visto en la imagen que tengo detrás, como el velo de la Virgen se lo he tirado con una plancholeta de barro, le he puesto gacheta y la voy dando la forma que a mí me gusta, no es que a quien le guste a cualquiera, el que a mí me gusta, el que creo que es el mejor. La figura verdaderamente en los barristas, que no va sin acolada, todas son únicas, porque una figura se puede componer de, pues yo qué sé, cabeza, cuerpo, extremidades, se le cambian las caras, se le cambian las fisonomías de la cara, los cuerpos, unos van de una forma, otros van de otra, pero sale del mismo molde, sí señor, pero no es igual. Eso es un laboratorio, ahí hay moldes que yo no conozco, ni me he puesto a ver, o sea, algunas veces sí, pero hay moldes que yo diría, ¿y esto? ¿Para qué? Lo hacían y sacaban su molde. Para cualquier cosa, lo más mínimo, sacaban su molde y lo guardaban, porque mañana le podía servir, porque si estaban haciendo una inmaculada, vamos a ser sinceros, si tenía mordes de todas las manos que quería, ¿para qué me voy a poner si tengo el molde? Esto es artesanía y también puede ser arte, ¿no? O sea, las dos cosas también pueden equivaler a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tienes
lo que hay que tener en el interior, aunque salga de un molde, ninguna es igual. ¿Por qué se hace? Porque entonces cada figura, ¿quién tendría un nacimiento en su casa? Pues la élite. Verdaderamente podíamos haber hecho como la mayoría de los barristas que hay en España, pues que han cogido la línea hebrea, estamos hablando de nacimientos, y todo es hebreo, 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 que creo que no es hebreo para mí, porque los hebreos no visten como los árabes, es distinto, pero bueno, hebreo, se le llama hebreo y se mantiene el hebreo. Yo he cogido más la línea muy barroca, me encanta el estilo barroco y la he cogido, pero vamos a... Y luego he cogido la línea, hablando de nacimiento, de Salzillo. Salzillo para mí fue el número uno en el mundo. Y además ahí está en Murcia, que lo puede ver todo el mundo. A mí me gustaba el taller. Yo terminaba del Instituto Padre Suárez y me iba al taller de mi padre. Me acuerdo que me ponía a lijar peanas como un loco. Pero bueno, me gustaba. Me gustaba el ambiente que había. Entonces, afortunadamente, antes había más gente trabajando en el taller. No era como hoy en día. Era el ambiente de un taller. Era un taller, pero era familia. Yo lo he visto con 14, 15 años. Poniendo alambres derechos y cortándolos a la medida que le daban. Ese era el oficio. Y si le gustaba de verdad, estaban continuamente mirando al maestro o al oficial. Este es mi padre, un oficial, y mi padre como siempre, modelando. Cuando muere mi abuelo en el 48, mi padre lanza un nuevo taller, Jiménez Mariscal, hasta los días de hoy. Muere mi padre y seguimos con la firma Jiménez Mariscal, que este es el taller en donde se encuentran ustedes. Se cuece. La cocción se hace a unos 900.000 grados y luego ya viene la fase de pintura, donde se utilizan pues colores pasteles o colores más fuertes, dependiendo de las piezas, si son regionales o si son de nacimiento, y ya se hace la decoración, la última decoración, la fase final, y está lista para su comercialización. A mí me gusta más coger el barro. Mi hijo Héctor es el que verdaderamente policroma. Yo de chico cuando venía pues veía las figuras, cómo las terminaba, cómo las iban pintando, cómo las iban decorando, entonces era un proceso gracioso verlo, ¿no? De pequeño. No te imaginabas que ibas a terminar aquí, ni que ibas a acabar trabajando. En la pintura puedes fallar todo lo que has hecho en el barro. Tienes que pintar con cierto estilo. El estilo es el nuestro, no se va a perder. Pero luego hay que sacarle las facciones en los óleos, en la pintura que se pinta al óleo. Todas las encarnaduras se pintan al óleo. Pues hay que sacarle la gracia a esa. Unos van con más colorete, otros con menos colorete. El viejo tiene que estar pálido, perdido. Otros tienen la tez aceitunada. Eso ya va en el gusto de la persona. Este es mi padre y dicen que me parezco a él, no sé en qué. Mi padre jamás me enseñó a mezclar los óleos. Nunca. El que quiera aprender, que mire. Él no se escondía. Él tenía su paleta de óleo y el que quiera aprender, que... Y sabías, eso es lo que enseñaba, el mirar. La mayoría de la gente no sabe lo que se esconde en un taller barrista, los sentimientos que hay, porque para hacer una figura o tienes la idea muy clara de lo que quieres hacer y los sentimientos que tú le vas a poner. Si no, pues te puede salir cualquier cosa. Si no tienes sentimiento en el trabajo, por mucha pericia que tengas, no sale. Tienes que amarlo. Tienes que querer lo que va a hacer y las ideas claras de lo que va a hacer, pero con sentimiento.
con ganas de lo que quieres sacar. Entonces, seguro que sale. Desgraciadamente, somos los únicos, los últimos, no lo único, lo último. Cuando tiene uno que estar pasando el dedo una vez y otra vez en una figura modelando, el reuma va sintiéndose en los dedos, las articulaciones empiezan a agarrotarse. Quiere decir que se van notando los años. Los años se notan. Los últimos barros granadinos es este. Barrista. A mí me encanta. Además, estamos trabajando en el barro. En el buen sentido de la palabra.